Buenos días, mañanas, tardes o noches sean bienvenidos a un video más de Alex Creations Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar este unboxing de es especial porque son de estas minifiguritas muy minifiguritas de Mario Bros. Estas las yo al menos una sí la pude encontrar en bodega Herrera, pero ya fue hace mucho tiempo. De hecho esta la caja la conservo porque me salió si no mal recuerdo este y pues la recuerdo para que dije en algún momento voy a hacer un video de esto tal momento se me pasó no llegó y bueno ahora les traigo este unboxing las figuritas no vienen acá porque la caja de hecho la iba a tirar no soy de conservar muchas cajas pero las puse en otro recipiente este de manems así que vamos a abrirlos bueno, ahora vamos a ver un vistazo, Vamos a echar un vistazo a estas figuras de el Mario Bros. Minis. ¿Qué podemos ver? Es esta Peach, Peach. Esta no tiene brazos. Si no me lo veo o puedo ver. Estas figuras, esta de Mario también. Y esta de Toad. Tal vez son de un juego de mesa. Me hacen recordar al de los de Monopoly. No sé si sean de ahí o si sean de otra serie. Pero al menos eso me. esa pinta me dan. Igual ahí podrían corregirme los comentarios si es que estoy mal. También hago una breve mención de este Goomba, que es totalmente diferente a los nuevos que salieron como en el 3D World o en el New Super Mario Bros. DS. Aquí este es más apegado a los juegos clásicos, así todo bonito, todo cuadradito, es plano, pero tiene como estos relieves de píxeles. De hecho, el video este de Mario del YouTube Short es de aquí. Este lo compré en Marketplace a una persona. De hecho, le compré los demás salvo este a una persona cuyo perfil no recuerdo muy bien porque hablo mucho por Messenger. Así que me costaría demasiado encontrar cuál era la conversación y el perfil de esta persona. Pero le mando un saludote. Como quiera que te llames y si sí, acá una vez ves este video, que lo cual dudo. Este venía con un instructivo. Que son japoneses. Las instru el instructivo venía en japonés y venían varias figuritas. Que era también una. un cupa Un Mario. Y si no mal recuerdo. Una planta piraña y un Toad A ver, aquí. Este Bu no aparece en la caja. Ah, no, sí aparece. No, si sí, es de lo mismo. Tiene muy bonitos detalles. Aquí sacando la lengua. No enfoca bien la cámara. Ya. Se que enfocó. Está muy bien pintado. No está ni sucio. Todavía tiene este como código. Y está planito. Este cumpa que está muy bonito, aunque las cejas y el labio ya se les despinto un poco. Esta tortuguita. Este cupa. Ay, no. Este cupa que está muy bonito. También, de hecho, todos están muy bonitos, muy bien hechos. El problema es el precio. Porque al menos este me costó 60 pesos. Sí estaban caros. Ahorita no sé en cuánto estén. Que estos, la verdad, los compré en 40 pesos la figura. Si sí, salieron caros. Pero pues. Todo sea por unas figuritas pequeñas de Mario. Aquí está Peach, de nuevo. Este es un poco más chaparra. A pesar de que la pudieron hacer hecho más grande. Pero bueno, la caja no es. No les reduce el espacio para que la hagan así. Pero ok. Tiene buen detalle. La corona es de diferente color al cabello. Así que está bien. Porque al menos esta solo es un amarillo más como grisáceo. Pero aquí sí lo pusieron de dorado. Este Bobón que está muy bonito. Y mi personaje favorito de Mario, Yoshi. Me encanta este Yoshi. Salvo este detalle de la pintura. Pero me encanta. Me encanta su diseño. Me encanta molde. Me encanta Yoshi. Bueno, esto sería todo por mi parte. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus enemigos y nos vemos la próxima. Bye bye. Y recuerden: si van a comprar algo en Marketplace, primero vean los, el historial de ventas o otros vendedores a los que les haya vendido ese vendedor. O pidan referencias, cosas así para más seguridad en grupos y en todo eso. Para que nadie les vea la cara con su dinero. A mí no me vieron la cara con esto. Les digo esta persona, fue muy amable. Pero sí fueron muy ojetes en otra ocasión. Que si quieren, les contaré después. Pero mientras eso sería todo, bye bye.